Bienvenidos una vez más a mi canal, soy profesor Leonardo. Vamos con la unidad número 2 de química. Esta es la unidad número 2. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se van a enterar de todos los videos que estamos subiendo. Dice la primera pregunta que el modelo atómico que se asemeja al de pudding de pasas fue propuesto por, eso fue Thomson que propuso ese modelo atómico. Ese es el modelo atómico de Thomson. Establece la presencia de un núcleo central dentro del átomo donde se concentra toda la masa. Ese es el modelo atómico de Rutherford. Aquí dice, es un isótopo de... Ese es el polonio, este elemento PB de polonio 207. ¿Qué sucede? Un isótopo es un elemento, ¿verdad? Es un compuesto que tiene diferente número másico, o sea, diferente masa, pero es el mismo compuesto. Entonces, el único que puede ser un isótopo del polonio aquí es el 82, que es el mismo elemento, pero diferente número atómico o número de masa. Es este aquí, 82, 207. Perdón, 82, 208. 82 el mismo, pero 208, diferente número másico. Esta no. Esta es el mismo aquí, es el mismo elemento. Fíjense acá. Dice la otra. Es la radiación que carece de carga y de masa. Eso es los rayos gamma o la radiación gamma. Dice aquí la número 5 que llene los siguientes espacios en blanco. Vamos a llenar estos espacios en blanco acá. Me dice que el oxígeno consiste en tres diferentes, que tenemos una raya. El oxígeno consiste en tres diferentes isótopos. Y cada uno tiene 8 protones, pero diferente número de neutrones. Los números de neutrones son diferentes. Dice la número 2. Dice la número 2. Los, tenemos una raya, tienen carga eléctrica más 1 y masa de un Ума. Estos son los protones. Los protones tienen carga eléctrica más 1 y tienen masa de un Ума. La C dice, los neutrones tienen carga eléctrica neutro o cero, ¿verdad que sí? La carga eléctrica y masa de un Ума. La D dice, las partículas que tienen carga eléctrica menos 1 y cero de masa se llaman, a eso le llamamos electrones. Perdón, electrones. Seguimos acá con la E. La E dice, el número de masa es igual a el número de protones más el número de neutrones. Cuando sumamos el número de protones y el número de electrones, tenemos el número atómico, el número de masa. Entonces aquí vamos a poner protones y neutrones. La F dice, el número de protones que hay en un átomo es igual al número. El número de protones que hay en un átomo es, y tenemos una raya. Aquí sucede que el número de protones que hay en un átomo es igual al número atómico. Pero ahí no me cabe el número atómico. Voy a poner aquí un número atómico del elemento. Y los números atómicos se representan por la letra Z, recuerden. Aquí dicen los protones y los neutrones. La G dice los rayas y los rayas son partículas nucleares. Estos son los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones son partículas nucleares. Vamos con la última de esta página. Tenemos aquí que dice raya y raya. Son partículas emitidas por el núcleo de un átomo radioactivo. Esas son las partículas
alfa y beta. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y vamos a seguir llenando este manual.